Queridos amigos cibernautas, y bienvenidos un día más a las recetas de fondo de frigorífico. Hoy es el día de la madre, así que vamos a preparar un plato especial para las mamás. Correcto. Vamos a haceros un poquito de lechazo. ¿Queréis que os contemos cómo hacerlo? Pues quedaros, que vamos a hacerlo ya mismo. Pues aquí lo tenemos. Tenemos un delantero de lechazo que es una cosa muy sencilla. Os voy a contar el truco de cómo lo hacemos nosotros en el portazgo. Sencillísimo. Agua, sal y un poquito de zumo de limón. Ay, se me hace la boca agua. Hoy a mayores hemos puesto unas patatas para asar. Lo más importante, tiempo y temperatura, las dos test. Tenemos el horno encendido a 160 grados y lo vamos a tener por espacio de 2 horas y media aproximadamente. Después le daremos la vuelta y lo doraremos. Poco a poco os vamos a ir contando muchas más cosas. Me despido, os doy un beso muy grande. Hoy es domingo, Día de la Madre, ayer hemos podido salir todos. Así que vamos a cambiar el target o el rollo de quédate en casa por yo respeto tu espacio, tú respeta mi espacio. Un fuerte beso y un fuerte abrazo para todos. Os quiero. Hasta luego.